Bueno, Ana, entonces vamos a hacer un semillero de microorganismos nativos. Contamos con la colaboración de David y Miquel. Eso es. Y aquí estamos con los ingredientes, ¿no? En principio, la hojarasca, lo primero que hemos recogido. Eso es. Y cuéntame un poco cómo lo vamos a hacer esto. Bueno, aquí de lo que se trata es de cosechar los microorganismos del bosque que tenemos más cerca y que por tanto están mejor adaptados a nuestro espacio. Y entonces David y Miquel han ido antes al bosque contigo y han estado recogiendo aquí esta hojarasca, que como vemos, pues está muy húmeda y está en proceso de semidescomposición. Aquí tenemos melaza, es un derivado de la remolacha que se suele tirar. Es melaza con un poco de agua para diluirla porque es bastante densa. Ahora, esto es la Esto es el práctica. alimento, este es el alimento de los microorganismos. Ellos necesitan azúcares Azúcar. para poder ponerse en marcha. Entonces, además, como decíamos antes, se trata de hacer las cosas muy económicas. Entonces, esta melaza es un subproducto de la industria azucarera que es un residuo, en realidad. Entonces, estamos aprovechando un residuo que nos va a dar la energía para que los seres vivos que están aquí se puedan poner a trabajar a tope. Esto otro era salvado también, salvado de Exacto. cereal, o Salvado sea que de es la cáscara, ¿no? Esto Sí, también es la es, cascarilla. esto es un Eso residuo es. también, ¿no? Vale, entonces Exactamente. estamos aprovechando por ahora residuos. Bueno, Exacto. perdona, esto se utiliza no para alimentación animal, ¿eh? Sí. Entonces, vamos, que sí. Le vamos moviendo, ¿no? Eso es. Aquí se trata de amasar para que se mezcle todo muy bien. Esto es entretenido y se puede hacer con críos, ¿no? Uy, vamos, les encanta. Con cualquiera, de cualquier edad. El secreto es que esté bien mezclado, ¿no? Bien mezcladito. Que se quede de color arena. Vale. Eso es. Que es lo que le hace la melaza, ¿no? Eso es, sí. Bueno, tenemos aquí a Rocco, que Que también también quiere se apunta. colaborar. De otro tipo. El salvado, lo ideal es que sea salvado de Un arroz. poquito más de arroz. De arroz. Que tiene más sílice, que es uno de los minerales que últimamente se está hablando mucho, ¿no? Y que la gente compra en botecitos y tal. Bueno, resulta que hay muchas fuentes de sílice. El salvado de arroz es una de ellas. O sea, que mejor el de arroz, si podemos, si Sí, tenemos puede zonas ser. donde haya. Vale, Sí. vale. Pero siempre en estas cosas siempre utilizamos lo que tenemos más a mano. Vale. Y cuanto más local el producto, pues mejor. Vale. ¿Puedes picar tú, David? Lo que estamos haciendo es como un sándwich, como una lasaña, si te has fijado. Vamos echando por capas. Primero la hojarasca, luego echamos el salvado, luego añadimos la melaza. Y vamos así sucesivamente, ¿no? Aplicando. A este lo metemos también, Sí, ¿eh? se El lo ha hecho semillero. la piedra por ahí, creo. Ha hecho la piedra, sí. Así como qué divertido. Miquel, ¿puedes explicar el salvado qué más aporta? Sí. Pues al final el salvado es una fuente de carbono que necesita a los microorganismos para. Además de la melaza, que es los azúcares, pues necesita para ir reproduciéndose y multiplicándose. Ir quitando las hojas verdes que encontráis. Sí. Si hay palos o palos muy gordos, gruesos. muy ¿Vale? gruesos. La manera de cosechar estos microorganismos, la hojarasca, es irte al bosque, retirar la primera capa de hojas verdes que hay y ahí podemos ver que empezamos a ver, no en todas partes, o sea, hay que encontrarlo, como unos filamentos blancos, como si fueran tela de araña, que son los Sí, el micelios micelio, de ¿no? los hongos, Sí. ¿no? Entonces, cuando vemos eso, ahí tenemos una buena fuente de micelio, con lo cual cogemos esas partes de hojas que tienen mucho micelio blanco, que hoy pues no tiene mucho, la verdad, pero esa es la parte que nos interesa. Lo cosechamos y después es muy importante volver a cubrir y dejar como lo hemos encontrado, Sí, ¿no? Y eso. también es importante pues no coger todo del mismo sitio, sino ir cogiendo pues poco a poco, como cuando vas a coger setas, básicamente. No Ir agotar el cogiendo recurso. de cada zona un poquito y Exacto, moverse. sí. Lo suyo es ir a bosques cercanos y que sean bosques maduros. Vale. Y cuanto más variado sea esa fuente de micelio, pues mejor.
si tienes la suerte de tener bosques cercanos y tiempo para ir a pasear, que nosotros aquí en el norte somos muy andarines, ¿verdad? Pues te vas a distintos bosques, a un hayedo, a un robledal, a diferentes bosques que tenemos por aquí, y puedes ir cosechando distintos microorganismos de estos bosques diferentes y hacerte una mezcla ya, vamos, cóctel explosivo. ¿Esto qué aplicaciones va a tener? Esto tiene diversas aplicaciones. Mira, lo que va a suceder es que esto lo vamos a meter en un cubo que vamos a cerrar herméticamente. ¿Sí? Y que va a haber muy poco oxígeno ahí dentro, pero algo de oxígeno va a haber. Entonces lo que sucede es que los microorganismos y hongos que prosperan en presencia de oxígeno serán los que estén ahí al principio. Ellos van a consumir sus nutrientes y ese oxígeno y esos otros gases, entonces van a ir cambiando las condiciones dentro de ese cubo. Ajá. Va a estar cerrado un mes entero. Entonces, un mes, 30 días. Entonces, durante ese mes va a pasar por diferentes estadios de gases y nutrientes. Cada vez que cambia esa composición interna, hay ciertos microorganismos y hongos que mueren porque ya no son sus condiciones. Y como todo ser vivo, cuando sabe que va a morir, su objetivo es reproducirse, dejar semilla. Entonces va a tirar su semilla o su espora. Vale. Y morirá. Y eso servirá, ese ser muerto va a servir de alimento a la siguiente tanda de microorganismos y hongos. Es una secuencia ecológica lo que va a suceder ahí dentro. Van cambiando las condiciones, van apareciendo diferentes microorganismos y hongos que a su vez mueren y tiran su semilla y su espora. Lo que sucede al final del mes es que tenemos un cubo lleno de semilla y espora. Ya no tenemos los microorganismos, sino que tenemos sus semillas y sus esporas. Entonces es como si fuese un hiperconcentrado de semilla y espora de microorganismos y de hongos. Con eso lo que vamos a tener son otras aplicaciones, ¿no? Exacto. A partir de ahí. Que esto lo estamos viendo ahora en nuestro programa, fantásticamente. Uh-huh. Pero ¿qué movimientos hay por la península donde se pueda aprender más? Pues mira, como esto son técnicas muy sencillas, con una sólida base científica y además que empoderan, devuelven el control, digamos, al agricultor, al ganadero, pues claro, está cogiendo muchísimo interés, la gente está interesadísima en esto, ¿no? Entonces, a partir de ese profesor australiano que vino aquí a introducir todo esto, pues en los últimos tiempos se han generado muchos grupos de trabajo por toda la península y estamos trabajando para capacitar a todas esas personas, trayendo a lo más puntero a nivel internacional como formadores, pero con la idea de que nos capacitemos nosotros, lo apliquemos y lo adaptemos a nuestros lugares y lo compartamos. Esto es como conocimiento libre, open source. Es decir, no hay patentes, perfecto, no hay nada de copyright ni nada. Esto es para compartir, para difundir. Y entonces, claro, la gente se está enganchando muchísimo porque es, para muchos, hablan ya de la luz al final del túnel. Perfecto. Me encanta esto, Ana. Además es divertido. Sí. ¿No? Y esa es una parte muy importante, la parte social. Es decir, esto no es gente aislada haciéndolo en su casa, sino que esto es gente que se junta. El otro día hicimos un encuentro que estuviste con nosotros y éramos, ¿verdad?, casi 60 personas, nos lo pasamos en grande y además conseguimos hacer un montón de cosas y aprender. Aprender para recuperar la tierra un poco y dejar de vivir de insumos.